Well, hello everyone. Welcome. We will Hi, start. teacher. Hi, welcome. We will start here shortly. Let me see. Give me a minute. Okay. Cuando venga, cuando lo mande, we are going to continue where we left off yesterday, right? In how to create, in how to create an email, right? Ayer les demostré todo lo que era la estructura y el contenido de cómo crear un correo formal, right? Correo formal. Y yo sé que algunos quizás vieron las grabaciones, right? ¿Qué es lo sugerido? It's always good to watch the recordings. Recuerden que yo subo las videoconferencias todas las noches, tipo ya termino como a las 12 y algo. Right. Descargando, después subiéndolo a YouTube para que quede grabado para el siguiente día. Right. Pienso que nunca he subido uno el siguiente día, o sea, tarde. Así ustedes tienen la disponibilidad siempre de ver las grabaciones, ya sea por cuestiones de preguntas o si querían ver algo que se les olvidó o simplemente si faltan a las clases, right? In any time that you would like to see the recording, y dice teacher, pero no sé dónde buscar la clase o la playlist, en el mismo sitio donde entraron para entrar a las clases, ahí está una lista de playlist, okay, de YouTube, ahí pueden ver. Y si por cualquier cuestión ya tiene como 200 correos que ya pasaron y no lo encuentra, ahí me lo manda a saber y yo le mando el link de la playlist donde estaría nomás lo de esta clase. Ok. All right. So, remember that. But we will continue today. We will continue today. Let me see. Let me do the attendance first, okay? I'm going to do the attendance. Let's see, for Tuesday. Adela Trinidad González. Present. Okay, thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. All right, thank you. Eloisa Beatriz. Mercado. Present. All right, thank you. Gerardo Efraín Mejía. Okay, I hear your. Okay, thank you, Efraín. Ahí miré tu mensaje, no problem. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec.
Okay, no answer. Johnny Torres? Present. All right, thank you. Jonathan Emmanuel Franco? Present. Okay, thank you. Let me see. Jorge Alfredo Argueta? Present. Okay, thank you. Let me see. Jose Daniel Argueta? Present. Okay, thank you. Let me see. All right. Jose David Rivera. Jose David Rivera. Present, teacher. All right. Jose Santiago present. Escobar. Present, teacher. All right, thank you. Juan Jose Conrado. Juan Jose Conrado. Okay, no answer. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. All right, thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. All right, thank you. Y Oscar Coreas. Oscar Coreas. Okay, no answer. Oscar Ramirez. Oscar Ramirez. Okay. Present, teacher. All right. Rosa Lissette? Present, teacher. Okay, thank you. Vicky? Present, teacher. All right, thank you. Victoria? Present. All right, thank you. And Jessica? Okay, no answer. Let me see. 1, 2, 3, 4. Okay, thank you for joining today. And let me see. We are going to continue what we did yesterday. Let me see in the PowerPoint. Another chat. Teacher. Me mencionó y no pude contestar porque el internet lo tengo malo. All right. Yeah, I see you. Let me see. Thanks, teacher. Okay, no problem. 1, 2, 3, 4. Okay. Hello, Escobar. Jose Escobar. Hello. Hey, hello. Do you still have the same number? ¿Todavía tiene el mismo número de teléfono? ¿O lo ha cambiado? No, el WhatsApp es otro, dice. Ah, ok. No sé, ahí porque... Si me estuvieran llamando, no recibí ninguna llamada porque se me llamaron al Movistar. En el Movistar no lo tengo desactivado. Ok, nomás sí, esa es la razón porque le pregunto, porque veo aquí una notificación administrativa a la par de su nombre. Como ayer faltó a clases, le llamaron hoy y dice que el número no existe. Eso es lo que pusieron. Entonces ahí. No, el número está desactivado. Ahí okay. Es otro. Ok. All right. Sería bueno que tomara nota sobre esto por si algún momento le quieren mandar alguna información o le llaman sobre una información. No van a poder conectarse con usted. Pero bueno, ya le di la noticia. Ahí usted decida. Ok. Ok, no problem. Let me see. Okay, class, we will continue. And remember that yesterday we saw how to do or how to create an email in a professional way, right? Not in a friendly way. We're like, hey, hello, please, what's up? And all these different words that you use. I gave you the structure. Now, you are going to create one today
van a crear uno hoy, right? And I want you to be careful and be very precise. No quiero algo de rapidez, right? Si lo van a hacer así como, ah, nomás para salir de eso, yo puedo mirar el esfuerzo, créanme, los conozco, muchos de ustedes, los tuve ya por, ya vamos, 2 meses y medio, right? And I know that majority of you have a good intention, right? Tienen esa intención de hacer las cosas bien. Y así espero que hagan esto, okay? Nomás una vez, yo sé que este tema es maybe a little bit boring, right? Incluso algo maybe aburridito, right? Pero nomás vamos a hacer esto rapidito y ya vamos a tocar otros temas, okay? Unos temas más diferentes, incluso van a hacer una actividad en grupo today. Pero este tema de la del correo electrónico y cómo hacer un correo formal, pues se tiene que hacer, right? So, tan siquiera para que sepan o tengan un entendimiento cómo crear un email in English in a formal way, en una forma formal. Now I'm going to share with you the slide. Let me see. First, déjeme. First, I want to ask one person. Bueno, dos. Two actually did it, right? Dos personas ayer lo hicieron, dos alumnos. Una alumna y un alumno. Uno me lo mandó así en papel, o escrito en papel, right? Which is good, porque está desarrollando ahí las ideas. Y la otra alumna, la otra persona, la alumna me lo mandó así digitalmente, la captura, right? Eso es lo que quiero, que me lo manden en captura. Ustedes le pueden borrar arriba si no quieren demostrar su correo or something like that, which is fine. No hay ningún problema sobre eso. Pero si me quieren mandar toda la captura así, incluso puede mandárselo a usted misma o a otro correo o como usted quiera, pero lo que quiero ver es la estructura. Eso es lo importante para mí. Tiene que sí estar el subject, right? El tema. Ahí sí tiene que estar el subject y luego todo lo demás, el greetings, remember la estructura que les enseñé ayer, right? Después del saludo, cuando dicen dear sir o dear Mr. Spencer, ¿qué va ahí después? Una comma, right? I told you that you needed to have a comma. Let me see. And we were going to work on it today. How we are going to do also. Lisette, you send me something in that one. Is that to do, not to do the email or what? La tarea que me mandó. Lisette? Yes, teacher. Okay, lo que me mandó la page 28, right? La página 28? Sí, se la envié ayer. Yeah, I saw it, right? So I was like. All right, so I wanted to, let me see, that was part of that was, eso era por si no querían hacer una tarea, ¿verdad? Yes. Se lo iba a tomar en cuenta, right? Entonces, ¿qué tarea es la que desea? ¿Esta? No, okay. No voy a hacer. Ok, se lo quería preguntar because I didn't know, right? Pero si usted dice, no, esta, quiero pasar en esta, con gusto, cumpliré mi palabra. Y en cualquier momento usted nomás me diga cuál sería, ¿ok? Ok. All right. Because I was like, okay, me la mandó, pero no me dijo para cuál o. Sí, no, todavía no. All right. Entonces ahí me dice, okay, estaré pendiente. Okay. All right. So, let me see. I'm going to share with you the. Can you see the, and
puesto el N aquí. All right. ¿Ah? I want you to read the... Yeah. Déjeme apagar aquí un micrófono aquí, José Escobar. Te podemos escuchar. All right. Lisette, can you do the topic, please? How to do an etiquette, finish, mm-hmm. a tip to write a formal resume. All right. How to do an etiquette, right? An etiquette. Etiquette. Right, finish steps to write a formal email, right? Vamos a terminar los finales, pasos, y hoy lo van a realizar. And then we're going to do how to do an etiquette. Now, an etiquette is on page, si quieren, para ya estar en la página, is on page 30. It begins on page 35, okay? 35 and 36. 35 y 36 is what we're going to finish today, okay? In etiquette. Can someone tell me, alguien me puede decir si han escuchado esa palabra antes? Un etiquette? No. All right. Está relacionado al trabajo, but I'm going to show it to you, okay? Yo le voy a mostrar la definición. Can you give us today's date, Lisette? Tuesday, August 24, 2021. Very good. And what class is this? ¿Qué número de clase es? 14. Very good. Class number 14, right? That is correct. Thank you. And let me see. Tomorrow, se termina la unidad 3. Recuerden eso, right? Mañana se termina, bueno, hoy terminamos la unidad 3. Mañana es repaso y vocabulario prácticamente, all right? Pero los puntos principales, we are going to finish today. And recordarles, bueno, Escobar, ya que no estaba aquí usted ayer, Escobar, ¿miró la grabación? Escobar. De la clase de no, ayer. No he tenido tiempo ni de descargarla. All right. Nomás recordarle que para mañana ya tiene que tener terminado lo que es las tareas de la plataforma. ¿Ok? Ok, teacher. All right. Mañana antes de la clase. O sea que hoy trate de tenerla. Porque este listado, si aparece en un listado mañana en la clase, cuando antes de la clase, a las 7, espero no tener que mandar un listado, right? Hay algunos okay. que no he terminado, porque ese listado ya lo tengo que hacer dirigido, no nomás al grupo, sino que la área administrativa, okay? Okay. Para que vean si aparece usted cada semana en la lista, y después pienso que administración se contactarán con ustedes. All right, let me see... Espero no sea eso el resultado. Yes, Julio. Teacher. Oh, ¿quién está preguntando? Jorge. Julio primero, él habló primero, perdón. Ah, ok, ¿quién? Ok, Julio. Sí, teacher, yo quisiera ver si me puede revisar ahí todas mis tareas y. Ok, cuando termine la clase o cuando estemos en break, te la puedo hacer, pero ahorita sí estaba usted. Como le diga, actualizado. ¿Ok? Ok, teacher. Sin problema. Por ahorita usted no tiene ningún atraso ahorita. ¿Ok? Ahí está. All right, no problem. Yes, Jorge. Teacher, hasta la tarea 14 tenemos que tener el día de mañana, ¿verdad? Tarea 14. ¿Sí? No van así, la plataforma no van por, como decir, hoy es la clase 14, right? Pero no quiere decir que son 14 actividades en la plataforma, estamos en el día 14, right? Lo que tiene que hacer es terminar la sección 3, right? Sección 3, no es que son ahí 14 actividades, ya la sección 2, eso ya pasó, ¿ok?
Eso ya está, eso ya finalizó. ¿Cuántas actividades son? Ok. En el módulo son 19, 20. Ok, puede entrar ahorita al módulo, ahorita, y puede ver cuántas son. Ok, ahorita mismo puede entrar usted, si puede, y ahí se puede dar cuenta. Ahorita no me puedo como estar atrasando ahorita, pero usted lo puede hacer ahorita mismo. Si quiere, puede, Jorge, entre ahorita y usted puede ver por usted mismo cuántas son ahí y me dice cuántas son, por favor. Ok. Ok, let's continue. Let's continue. Right, let me see. Teacher, I have a question. Yes, sir. Before I learned that the pronunciation of martes in English is Tuesday. Tuesday. But it's incorrect, Tuesday. You sound the same. Repeat. Tuesday. No, no, tampoco le va a decir Tuesday. No. No, not a lower and then an upper intonation. Ahí está dando dos intonaciones. Tuesday, right? Está así. Tuesday. No, Tuesday. Tuesday. Ah, okay, Tuesday. Ah, very good. Así es. Very good, all right? Thank you. Yeah, good question, because hay dos vocales aquí, ¿verdad? You can't say like Tuesday, Tuesday. No, Tuesday, Tuesday. Very good, very good. Excellent. Así es, Johnny. That is correct. Let me see. Okay, let's continue. Let me see. Okay, yesterday we were doing this right here, right? We were doing this right here. And you have how to write a formal and informal email. We were doing the structure yesterday. And are you ready? ¿Ya están listos? Are you ready for to begin your emails? Aquí le puedo dejar esto aquí en la pantalla. Y alguna pregunta, remember, dear Mrs. or dear Mr. to whom it may concern. Pueden utilizar todas estas o sus propias, les dije ayer, right? Sus propias que pueden buscar en línea. Pero recuerden, después de esto, after you do this, you put a comma, right? Ponen una comilla. Y luego empieza su opening sentence. Okay. Opening sentence. And then when you do your closing, cuando hacen su cierre, when you do your closing, que está aquí, el cierre, que es prácticamente esta, if you cannot attend the meeting, please, utilicen un please, un thank you, or appreciate it. Una de estas, hay como 6, 8 aquí que pueden utilizar. Right? Ahí depende, depende cómo, a quién lo está mandando y qué es el tema. Y luego al final, yours sincerely, yours truly, y luego su nombre. Right? Tienen que poner el subject. También. Right? Yes, Conrado. Disculpe, se me fue la señal y no escuché lo primerito cuando comenzó a... Ah, ok, vale. Ok, no problem. Conrado, cuando usted, primero el correo, ¿a quién se lo va a mandar, right? And then the subject, you're going to put the subject here, el tema, right? Que sea con respecto al lo que está aquí, no a, hey, how are you, saludos. No, no, no. Un tema principal que va relacionado con la área, el paragraph que usted va a escribir aquí. Now, when you write the introduction here, dear Mr., dear Mrs., to whom it may concern, al final de esto que está aquí, le va a poner una coma. Una coma, all right, coma. Okay. Luego okay. Un espacio, no que va a seguir empezar a escribir aquí, no. Va a dejar un espacio y luego va a poner, le estoy escribiendo para informar, you're going to write. Esto se le llama opening. Las oraciones de inicio, in reply to your letter, varias de estas. Como pueden ver esta aquí, Conrado,
Es la que está aquí. I am writing to inform you that que or about sobre una reunión be held, blah, 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 blah. Y ahí ponen ustedes lo demás. En el cierre de la oración, que ya cuando va a cerrar la última oración, utilicen el thank you or please, como pueden ver aquí, Conrado, please contact me. ¿Saben de qué? Lo voy a hacer un poquito más grande. Let me see. Make it a little bit bigger para que no se, okay, no se les dificulte, okay? This is right here, where this is, if you cannot attend the meeting, please contact me. Esto sería una closing, un cierre. Y después va a poner yours sincerely. Prefiero que utilicen esto, así no usen nada más. Yours sincerely, como decir atentamente, right? Harry Astley, luego su nombre. Okay? Quiero que me lo manden digitalmente, no escrito en su cuaderno. All right? I want you to do it in your phone, in your computer, however, tómele captura. Si quieren borrar su correo a quienes se lo están mandando, como de forma, o usted mismo se lo puede mandar, right? You can block it, lo pueden bloquear. Lo importante es que de aquí para abajo, donde está lo negrito aquí, subject para abajo aquí es lo que quiero. All right? Si dicen, no, yo lo voy a mandar todo porque no quiero estar ahí, también me lo pueden mandar. All right? No voy a andar compartiendo nada. Esto es en clase. Y lo van a mandar a mí, no al grupo. Do not send it to the group. All right? So, es un correo, es un email. So, please, o sea, lo tenemos que hacer digital entonces, teacher. Sí, un correo electrónico es digital. Right? Okay. Right? No es en escrito. So, para la práctica lo tienen que hacer en your phone o en your laptop. Right? Yo sé que todos aquí tienen un teléfono. Así es que no puede haber como decir, teacher, no tengo un mecanismo porque aquí están en la clase. ¿Dónde se hace, teacher? Yo no sé. En el teléfono. ¿No sabe qué? ¿Hacer un correo? No, o sea, voy a aprender a hacerlo, pero no sé dónde meterme, teacher. Aquí en mi teléfono. Tiene que meter a su correo. Y hard for me technology. Pero bien que está aquí en el Zoom, right? ¿Ah? All right, find it. Vea un icono que dice una M, así, que dice M, Gmail. Right? Déjeme ver, déjeme ver aquí qué tipo de correo tiene usted. Ok, Julio. No, usted It's tiene an application. Gmail. Yeah, usted tiene Gmail. Así que fácil, Gmail. Con Google. Es Google. Ahí está usted. Aquí lo tengo. ¿Sí? Aquí lo puedo ver. Redactar, teacher. Aquí redactar. Sí, tienen que hacer su propio, inventen algo profesional. Tienen que poner un subject, un tema, y luego dear, a quién se lo quieren. All right, great. I'm happy, right? Okay, I'm happy you did, right? Es fácil, bueno, all right, no problem, right? Es fácil porque usted tiene Gmail, en Google pueden entrar también y acceder a su cuenta. All right, great, excellent. All right. Remember, I am here to ask any questions. Now, I'm going to, para no interrumpir, let me see, Jorge. Hi, teacher. Hi. Okay, vámonos a breakout rooms para hablar sobre esto de las tareas, okay? Para no atrasar la clase. Right. Oh, ya chequeé, teacher, ahí, pero tenía una duda, pero luego le escribo sobre eso. Ah, ok. Vaya pues. Ahí nos íbamos en breakout rooms para compartir pantalla. Cualquier duda, ahí estaba disponible. Pero, no problem. Gracias. All right. Yeah, thank you. Ok, no problem.
Remember, pueden usar Google, lo que sea, para traducir lo que están diciendo si necesitan ayuda, or you can ask me, ¿ok? Me pueden preguntar también. Teacher, el Gmail al que se lo vamos a mandar puede ser inventado. ¿Cómo? ¿Sí? Al Gmail que se lo vamos a mandar puede ser inventado. Sí, es que, bueno, es que se lo puede mandar incluso para usted mismo. Ah, sí, porque yo creo uno, pero me lo puedo mandar al otro para mandarle la captura. Ah, también así, right? Yo tengo varios también, eso es lo que hago. Pero para que no te salga como un error o algo así, te lo puedes mandar al otro y me mandas la captura. Ah, ok. Pero, o sea, no es que te lo vas a mandar, sino que lo vas a poner y sin mandar. No es necesario que lo mande. Right? Nomás redactado, nomás. Exactamente, yes. All right? Va. All right, no problem.
Julio. Hello, Julio. Hello, teacher. Okay. All right. Let me see. Aquí estoy en la plataforma administrativa and estoy viendo que usted me preguntó temprano sobre la nota, ¿no? Sí, teacher. A ver, ya le generó la nota final. Yes. Okay. So, ya usted prácticamente ya no tiene que hacer más tareas, ya las completó todas. Sí, teacher. Todititas. Entonces ya tengo la nota final. Entonces hoy terminando la clase, le voy a subir todas estas notas porque ya terminando usted todo, ya usted puede, si no me equivoco, ya puede generar su su diploma, ¿verdad? Yes. Okay. Es que yo le preguntaba porque como fíjese que yo ya las hice, las terminé. Uh-huh. Pero cuando yo me meto de nuevo a la plataforma, las vuelvo a enviar porque ya no me aparece digamos abajo 20 de 25, uh-huh. Así, ¿verdad? Okay. Como la puntuación de cada, entonces esa era mi duda porque los tengo que volver a, me meto y ya no está lo mismo como las dejé. Ok, yo se la voy a poner permanentes, okay. Ya no se tiene que preocupar usted de eso porque ya le mandaría a la nota final a la plataforma también. 93% me sale, dicho. Ok, a mí me sale no, como la si es 93 punto algo, lo ¿cómo le dice la palabra? Que lo aproxima al siguiente. Okay. Ah, okay. So, su nota final es 94. Estoy bien entonces, teacher. Sí, perfecto. Entonces usted ya puede generar su diploma. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, no problem. Terminando la clase le sube. Bueno, es el único, así es que no me voy a tardar mucho. Así que nomás es usted. All right, very good. Excellent. Gracias, teacher. Gracias. All right, very good. Ok. Well, let me see. Jorge. Jorge Argueta. Hi, teacher. Hola. Hi, well, I'm right here in the platform, okay? Estoy aquí en la plataforma de notas. Usted ya empezó, right? Ya tiene algo ahí. Lo único que no ha llegado al 80%. Right? No puedo ver qué es lo que ha hecho, pero sí puedo ver una nota generada por la plataforma. ¿Ok? Sí, es que un poco me llamaba la atención porque normalmente las tareas es conforme a lo que vamos viendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando usted a veces decía que ya completaron las tareas, no sé si yo comprendí mal o hay unos que van adelante de lo que vamos viendo y haciendo las tareas. No, son 5 tareas. Right, son 5 tareas, okay, son 5 tareas, las únicas cambian, como esta semana son 5, ya para la otra semana ya sería más porque tienen que hacer otro examen, right, y lo que siempre se les pide es que ustedes avancen en la plataforma, right, y así no tengan que estar a la última hora tratar de hacer las tareas en la plataforma. Por ahorita nomás hay 1, 2, 3 con usted, 4, nomás hay 4 ahorita, 4 de toda la clase, que o tienen un 0 ahorita o no han llegado al 80. Right. So, cualquier cosa, Jorge, uh-huh. Cualquier cosa, remember, you can contact me, ¿ok? Y me puede mandar captura o algo, si usted dice, yo ya las terminé o algo, me manda el porcentaje o algo, y cualquier cosa yo le puedo ayudar, no hay ningún problema, ¿ok?
Sí, está bien, gracias. Okay, no problem. Gracias. Okay, let me see some of these. Eloisa? Yes, teacher. Very good, very good. Very good job. Just remember that when you use I, cuando utiliza el I, va en mayúscula. Okay, teacher. Capital letter, but very good job. Very good job. Okay, thanks. Okay. Good job. Let me see. ¿Quién me mandó aquí, Johnny? Okay, I have it. I am writing to inform you about. Okay, Johnny, what do you mean by that? Yeah. I am writing to inform you. Estoy leyendo su correo. I am writing to inform you about sobre. About. Oh. That is incorrect. Informarle about. Acerca que. In my mind, acerca que in Spanish. Practically traduce. All right. About what, right? About what? About, okay. I don't, about I what? I will do the final exam. Okay, I will. Pero dice, I will inform you. Ah, que voy a hacer el examen final. The next Tuesday. Okay, okay. To inform you. Entonces va a quitar el about, right? Y va a poner, inform you that I will do. Oh, that. Okay. And that I will do the final exam. The next Tuesday. All right. So va a quitar about. Okay. And you're going to continue. Y después de that, va a poner I will do. Right. Inform you that I will do. Okay. Good job, Johnny. Thank you. Let me see. Who's this, Jonathan? All right, good job, Jonathan. Okay, Lisette. Okay. Bien, teacher. Okay, it's good. It's good. Pequeñitos errores, pero no es lo que me estoy enfocando, así como decir, oh, no, right?
La estructura es very good, very good. La intención is good. The topic is good. The only thing is cuando utilizamos los días de semana como Friday, van en mayúscula, ¿ok? Y los meses van en mayúscula. Yo sé que en español no, ¿verdad? Pero en inglés sí. Let me see. Y para, ¿usted quiere hacer de nuevo, verdad? O recitar la cita or something? Or to arrange? About to arrange? Yeah. Okay, puso arrange dos veces. Entonces sería así, dice, I would like to know, right? I would like to know si es posible, if it's possible to arrange another meeting, please. Y hasta ahí. Okay, aquí lo corrijo para tener la idea que está mal. Okay, I would like to know if it is possible to arrange another meeting, please. Y es todo. Okay. Thank you, teacher. Okay, no problem, but very good. Excellent. All right, so I'm going to look at the rest. Si no han terminado, pues ahí me los mandan. Let me see. Very, very good, Coreas. Thank you, teacher. Very good. I like how you put the logo, right? Un logo de compañía le pusiste. Very good. Yes, yes. All right, very professional. Very good, Trinidad. Thank you, teacher. Right. Very good, yes. All right, let me see. Let me see, David Rivera. Yes, teacher. All right, yes, all right. I see it right here, right? Yes, you are right, right? All right, yeah, right. So very good. Utilizaste el correo de forma very, professional way also, right? Very good, very good. Yes. And also letting me know, right? Very good, yes. Excellent, right? Very good, yes, okay. You are correct. All right, good job, good job. SOS, very good. All right, let me see. All right, let's continue. If you're not finished, I think you have had plenty of time. Ya tuvieron suficiente tiempo, right, to create. Let me see, to do your email, y si no me lo ha mandado, pues tiene hoy hasta las 12 para mandármelo, right? If you haven't done it yet, let me see how many people are here. Okay. All right, Vicky, I got yours yesterday, right? Yes, so, teacher. You sent me yours yesterday and it was very nice. Very good job. Thank right? you. All right, yes. Give me some okay. Victoria. Just have one question. Very good. Nomás tengo una pregunta para usted. Y con esto finalizamos. Y lo que no ha mandado, please send it to me when you finish. Victoria. Sí. Hi. What do you mean by social? Social. La materia de sociales. Ah, como estudios sociales, right? Ajá.
Okay, in English se llama social studies. Ah, okay, estudios sociales. Yes, all right, I'm going social, así, mire, social. Ah, studies, like that, okay? ¿Puede mirar en la pantalla? Okay, thank you. All right. Yes, teacher. All right, great. Social studies. Así es la materia. That's how you say the topic in English. Okay, great. But good job. Good job, Victoria. Todo lo demás is nice. Very nice. Okay, so good job on that. Now, let's continue with our... Ay, me estoy compartiendo con ustedes. All right, here we go. So now we are going to continue. So now you are aware of how to do let me see what that is in the chat key. Now you know how to do an email in a professional or formal way. Okay? Let me see. All right, let me check, Efraín. Remember, Efraín, cuando empezamos la oración formal, no es hello, hola, right? We put a person we are referring to, Efraín. Everything else is good. Everything good, everything else, todo lo demás está bien. Pero nunca empezamos como hola, y ya, no. Dear Mr. Spencer, or to whom it may concern. Okay, Efraín, but very good on everything else. Okay, now, the next part is this. Can you read, please, the material? Ah, before, antes que empecemos esta actividad, I'm going to do the second attendance, right? This is in relation to the... to page 35 and 36 of your manual. Adela Trinidad Gonzalez. Present. All right, thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Present. All right, thank you. Eloisa Beatriz Mercado. Present. All right, great. Gerardo Efraín Mejía. All right, thank you, Efraín. Ahí lo veo en el chat. All right, Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no answer. Johnny Torres. Present. All right, thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. All right, thank you. Jorge Argueta. Present. Okay, thank you. Jose Daniel Argueta. Present, teacher. Okay, thank you. Jose David Rivera. Present, teacher. Thank you. Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar. Okay, te veo ahí, quizás tienes mala conexión, pero te puedo ver aquí en la pantalla. Okay, no problem. Okay, thank you. Juan José Conrado. Present. All right, thank you. Julio César Merino. Present. Right, thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Coreas. Present. All right, thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. All right, thank you. Rosa Lisette. Present. All right, great. Vicky. Vicky. Present, teacher. Okay, thank you. Victoria. Present. All right, great. Jessica. Okay, no answer. All right, let's continue. Okay, class. Now we are going to do the what is called an etiquette. Right, an etiquette. I'm going to give you the definition y le voy a ampliar un poco el tema. I'm going to amplify the topic, so you can have a little bit more understanding
of what this topic is about. This is going to be in relation to page 35 and 36. 35 and 36, right? First, primero, if you look on page 35, aquí se lo voy a poner aquí también, let me see, on page 35 para que ustedes vean, so you can see what, okay, here, right? Ya hicimos esto, lo que es el email, we did this pertaining to the emails right now, and now we're going to do this. Dice aquí, good etiquette, right? Pero tenemos que saber qué es un etiquette, right? Para poder lograr esta actividad, right? This activity, where you're going to do pair work. And some of these questions. You have to know qué es un etiquette. Aquí prácticamente no le dicen un poquito, they tell you, they give you a little bit of understanding about it. But I'm going to go back. Vamos a regresarnos al PowerPoint que tengo. But it's related to that page. Está relacionada a esa página. Siempre la vamos a hacer. Don't worry. We are going to do it anyways. All right. Let's begin. Y les amplio un poco. Eloisa. Yes, teacher. Hi. Can you read, please? Work etiquette. Okay, work etiquette is a code that governs the expected. Okay. Okay. X. Esto es X. Expectations. The governs the expectation. Of social behavior in a workplace. Okay, thank you. Thank you for participating, okay? Work etiquette is a code. Es un código. Son códigos, okay? These are codes que gobiernan las expectaciones o las expectativas of the social behavior in a workplace, right? El comportamiento social en el ámbito laboral. Eso es lo que es un etiquette, right? Continue, please, Juan Conrado. Okay. This code is put in place to respect and protect time, people, and processes. Very good. Thank you, right? This code is put in place. Este código es implementado para qué? Respect, respetar, and protect time, y proteger el tiempo laboral, right? People, la gente, y, o las personas, y los procesos. Continue, please, Johnny. There is no universal agreement about a standard work etiquette, which may vary from one environment to another. To another. Very good. Thank you, Johnny. Excellent. There is no universal agreement. No hay como un acuerdo universal, right? Sobre las estándares, o sea, el uso estándar de una ética. Como decir, no es que hay una plantación y todos tienen que seguir esa plantación como una ley universal. A eso se refiere. Which may vary, por lo cual puede variar dependiendo del ambiente, de un ambiente a otro. From one environment to another, right? No todas son iguales. Right. Let me see. Continue, please. Vicky. Okay. Work etiquette includes a wide range of aspects such as body language, good behavior, appropriate use of technology, and
En literatura, ¿cómo decimos esto? Etcétera. Etcétera. Excellent. Good job, Vicky. Good job, okay? Very good. Excellent, right? So it says, work etiquette includes, like, these etiquettes de trabajo incluyen a wide range, o sea, una ampliación de aspectos, such as body language, right? Lenguaje corporal. Por ejemplo, de la forma que la persona actúa, right? Eso se le llama body language. Body language. Movimiento de la persona, o la postura, those types of things. That's body language. Good behavior. Good behavior. Buen comportamiento. Appropriate use of technology. El uso apropiado de tecnología, etc. Right? Etc. Okay, continue, please. Misael, puede continuar, por favor. ¿Dónde se quedó el compañero? A mí, la compañera. Part of office etiquette is working well white others with others hand communicating effectively. All right, very good. Thank you, Misael, for participating. All right, part of office etiquette is working well with others, okay? The etiquette in las oficinas, right? ¿Para qué es? En parte es, it's working well with others and communicating effectively, la comunicación efectiva. Prácticamente eso es lo que es, right? It's a good communication tool o código, a code that is used at work. Let's look at some of them. Veamos algunas. Julio, can you read the first one, please? El tema, workplace. Workplace etiquette. Okay, etiquette. Etiquette. Very good, that's all. The red one, please. Treat all to workers with respect, courtesy. Very good, very good. Yes, courtesy, right? Courtesy. Very good. Excellent. Treat all coworkers, tratar a todos los compañeros de trabajo, coworkers, es compañeros de trabajo, with respect and courtesy, right? Cortesía y respeto. Jonathan, next one. Wear proper office attire. Yes, attire, right? Wear proper office attire. No es una llanta, right? Attire, right? La palabra es unida, attire. ¿Qué significa eso? What is that? What is that? ¿Qué es attire? En el ámbito laboral, remember. What is attire? ¿Alguien sabe? All right, I'm going to tell you, all right? Va a estar duro encontrarlo en Google, right? Attire is el uso apropiado del vestuario que sea, pero 100% formal. All right? Attire es aquel vestuario que uno utiliza de forma profesional en un trabajo. That's what it means, right? Proper office attire. O sea, vestuario, prácticamente el vestuario apropiado de cuando uno está en un ámbito laboral de oficinas. Right? Okay, next one, please. Johnny. Avoid. Okay. Avoid gossiping about your coworkers. Very good. ¿Qué es gossiping? What is gossiping? ¿Se le dicen en su trabajo, mira, they are gossiping? ¿Ellos están gossiping? What is gossiping? David? Chismoso. All right, yes. All right. What else? What did you say? Chismes. Yeah, right. Exactly, right. Gossiping is on that blah, 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 sobre los demás. Right? Gossiping about your coworkers. So it says avoid. Evite ese comportamiento
ya lo saben en español, gossiping, that's what it means, about your coworkers, sobre sus compañeros de trabajo, right? So, let's look at the last one, right? Jorge. Hi, teacher. Okay, can you read the last one, please? The last mechanism. A boy yelling or telling. Talking. Talking loudly. Very good. Loudly, right? So it says avoid yelling. Evite el gritadero, eso. Right? Avoid yelling or talking loudly. O hablar fuertemente en el trabajo para que todos lo escuchen, right? So avoid that. Estos son ejemplos. These are examples, okay? Pronto crearán sus propias, right? Van a crear su propio etiquette. So this is just an example. Esto es para ampliarles un poco antes de iniciar el tema. Okay? So ahora, al inicio les pregunté de la clase qué era un etiquette. Nadie sabía, right? O nadie respondió. Pero ahora ya pienso que ya tienen una idea de qué es un etiquette. Right? An etiquette. Es un código. Remember that. Que gobierna las expectativas sociales en un trabajo. All right. Now, the manual. Ahora el manual. Can you read, please? Cuando llame a una persona, quiero que me lea todo el paragraph. El first one, second one, third, son cuatro. One, two, three, four. So I want you to begin, please. With the first one is going to be Alejandro. Alejandro. Yes, there are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. Mm-hmm. If you are late because you have an emergency, that is okay. However, habitual late comers are never appreciated in any organization. Very good. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Very good. Excellent. Good job. Now, remember that este es inglés para el trabajo, right? This is English for work program. So, vean lo que dice aquí el inicio. Thank you for reading that. There are many workplace etiquette guidelines. So, hay muchos guías o instrucciones que van en los etiquettes. Es lo que acabamos de ver anteriormente. Pero miren lo que dice aquí. But the most important, pero la más importante es ser puntual a su oficina o su, prácticamente a su trabajo. ¿Viene cómo empieza? La puntualidad. Y luego que dice, if you are late, si usted está tarde porque tuvo una emergencia, está bien, right? It's okay. Sin embargo, however, habitual latecomers, esas personas que es un hábito, que siempre llegan tarde a todo, se les considera como no aprecian
Miren lo que dice aquí. Are never appreciated. Nunca aprecian o nunca son apreciados en ninguna organización. Right? This is very important, right? This is very important. Como les dije una vez, right? If you ever, in the United States, la puntualidad is very, very important. No sé, en Japón, uy, right? In Japan, it's more strict, right? Ahí uno tiene que estar 5 minutos antes o 10, right? So, if not, lo miran a uno como, uy, esa persona, right? Y hacen las malas caras rápido, rápido. So it says right here, however, sin embargo, habitual latecomers nunca son apreciados en ninguna organización. If you get to your office on time, si usted llega a la oficina a tiempo, you show, usted demuestra, dice, you show that you are responsible. La puntualidad es un hábito que demuestra responsabilidad. And you respect, y usted respeta la organización. If you know that you will be late, si usted sabe que va a llegar tarde, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Prácticamente, reporte si va a llegar tarde a las autoridades pertinentes. Okay, let's continue. Let me see. José Argueta, please continue. Okay, teacher. Etiquette is also important when you have to communicate. When you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have the good knowledge of the workplace emails etiquette of the other's countries in the necessary to have in the official emails, the official emails, you need to mention está incluyendo la palabra the. Okay, no está aquí. You need to mention to the subject clearly in be concise. You also need to include all the important details. You should use it formal in grammatically correct language for emails. Very good, excellent, right? So aquí estamos viendo lo que es etiquette para correos electrónicos también, right? Algo que les demostré cómo hacer anteriormente de este punto o de este tema, right? So hay etiquettes también para correos electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay código, hay normas. Y les demostré, I showed you earlier how to create, y gracias a aquellos que lo hicieron, how to create a formal email. So here, etiquette is also important when you have to communicate with employees, right? También en la comunicación de empleados o clientes en cualquier parte del mundo. Y en esos casos es a good knowledge of the workplace. Es bueno saber, dice, good to have, o tener aquellos etiquettes de otros países también, right? Remember que las normas de otros países son diferentes. So it's good to know the standards, right? For example, I'm going to give you an example. Le voy a dar un ejemplo sobre esta parte. Recientemente, al principio del mes, I believe, si no me equivoco, or a few weeks, hace unas semanas, hubieron unas becas, right? Para Japón. Unas becas para estudiantes que fueran a trabajar a Japón. Parece que era una maestría, I can't remember, right? Bueno, total que era educativo. ¿Y sabe lo que dijo el embajador japonés? ¿Alguien sabe a lo que me refiero? ¿O vio o escuchó? ¿No? ¿Sabe lo que dijo? Que everything good, right? Agradeciendo a todos el proceso y que eran los primeros
que iban para ese tipo de educación superior sobre ese tema. No me acuerdo cuál era el tema, industry, I can remember, right? But él dijo que se tienen que acostumbrar y respetar, quitarse los zapatos cuando entren a las casas. Right? So, a eso se refiere esto, etiqueta. Es bueno saber la cultura antes de llegar y nomás, right? You have to be able to understand, right? So I was like, wow, estas muchachas tienen que aprender a quitarse los zapatos, right? O sea, con los calcetines con hoyos, right? So, me van a sacar, teacher. ¿Ah? What? Me van a sacar, teacher. O un calcetín de otro color y de otro, be like, oh no, right? Espera, y el tufito. Ah, el tufito, right? So, yeah, right? So, para que vean, right? These are good ways to form etiquette. Estos son códigos culturales o sociales, right? So I was like, okay, van a entender allá que allá no van a tirar las cosas hacia la calle y todo eso, right? $500 de multa, right? Let me see. All right, let's continue. Let's continue. Oscar Ramirez. Okay, la respuesta, Oscar Coreas, entonces. Okay, in addition, knowledge is very essential. Okay, Coreas, your connection is not, se corta mucho. Okay, hello? Okay, your connection is not good. Let me see. ¿Tienes buena conexión ahí? It's rain right now. Okay, no problem. No problem. Let me see. ¿Quién no ha leído? Let me see. ¿Quién quiere leer ahí? Gustavo. ¿Cómo? Gustavo. Okay, thank you, Gustavo. Julio, después. Ay, Gustavo. Okay, thank you, Gustavo. Great effort. Thank you. Right? In addition, right? Right? Agregando más, right? Knowledge of telephone. También hay etiquettes para cuando uno va a hacer llamadas telefónicas. Etiquettes. Hay códigos, right? No va a estar uno, ya te ve, right? En un trabajo, right? Hay códigos de formación profesional también. Incluso en el uso del teléfono, lo que dice aquí. It's very essential. Es bien esencial. We have to speak on the telephone at some point. Vamos a utilizar el teléfono en algún punto u otro. During our daily work, be polite, right? When you talk to your employees or your supervisors. O sea, sé cortés, amable. When you speak to employees or your supervisor, listen to what they say carefully and do not interrupt, right? Y no interrumpir, siempre escuchar también. Be sure your voice is clear. Esté seguro que su voz sea clara when you speak, and avoid wrong interpretation. Y evite, dice aquí, malas interpretaciones o las malas intenciones, como decimos, right? Como cuando dice, no fue eso lo que quise decir. A eso se refiere. Avoid, evite esos males entendidos, como decimos aquí en el sermón. Avoid wrong interpretations. All right, let's continue and finish with
Let me see, Julio, ya que quería participar, Julio. Etiquette with guidelines. Guidelines are important event when you are celebrating with your coworkers. If you eat a calguem, you are eating, say, excuse me, the receiver, the call, don't tell Lodi Wiley. Eating, remember to close your mouth when chat. When you chew. Very you good. You should remember that you been a beer. Behavior. Managers. No, manners. Okay. Manners are under observation. Very good. Following etiquette with the ladies can play a very vital for role for future promotion. Okay. For future promotion. Future promotion. Very good, right? So aquí está dando como un consejo, right? It's giving you an advice. Etiquette guidelines, right? Las guías de los etiquettes are important when you are celebrating with coworkers, right? Importante que incluso en las celebraciones. If you get a call when you are eating, si le tiene una llamada cuando le si tiene una llamada cuando está comiendo, when you are eating, digan, excuse me, right? Con permiso. And then, y luego recibe la llamada. Okay? So, if you get a phone call, están en una mesa de reunión, you're celebrating, right, with your boss, and the phone rings, y suena el teléfono, no nomás, lo conté, hey, come on, hey, all right. No, you say, excuse me, right? Usted le dice, disculpe, o con permiso, a los demás, y luego acepta la llamada. Esto es lo que dice aquí el manual, right? And then receive the call. Do not talk loudly while eating. No esté hablando así fuerte. Ya, como le dije, sí, vamos allá, right? All that stuff while you're eating. And remember, y recuerden cerrar su boca cuando esté masticando. When you chew. Chew es masticar, esta palabra. No es como zapato, chew. Es chew, chew, right? When you chew, close your mouth. Mouth es boca. When you chew, cuando esté masticando, no esté hablando con la boca abierta. You should remember that your behavior, debe de acordar que su comportamiento and manners, ¿qué significa manners? Modales. Manners significa modales. Remember that your behavior, su comportamiento y modales están bajo observación. Following etiquette guidelines, siguiendo los guías de los etiquettes, puede jugar un rol muy importante al momento de promociones, right? Como decir, ascenso de posiciones en el futuro, right? So that is something important related to work. Si algún día trabajan o se van a trabajar en otros países, remember, keep in mind some of these etiquette codes, right? Estos códigos de sociales de trabajo. Now, let's continue. Look at page 36. No, regresemos a la page 35. At the bottom, abajo hay dos preguntas. There are two questions. La pueden contestar, por favor, en su manual. You have the manual right there with you. I would like for you to answer the two questions. Right? If you know you are late, you should. Si usted sabe que va a llegar tarde, usted debería que. Number two, what is a tip to apply in office emails? ¿Cuál es un tip aplicándolo a los correos de oficina? O sea, formales. Como el que hicimos en clase.
A, B, or C? Un minuto, I'll give you a minute to finish. I want you to answer. All right. Let me see. Tengo dos. All right, let me call on someone. What do you think? Can someone give me an answer? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Can someone give me an answer for number one? And read. Van a leer la question and the answer. Who wants to participate? Ramírez. Me. Okay, Ramírez. Y luego si, who was the next one? ¿Quién dijo me también? Eloísa. Eloísa, okay. You can do number two. Okay? Okay, first one, Ramírez. If you know you are late, you should compensate the time. Okay. All right. Okay, dijo letter A. Okay, vamos a ver, Luis. Yes. Hello, Eloisa. Yes. Okay. Number two. Mm-hmm. Okay. What is a tip to apply in official email? Okay, to apply. Apply. Apply in official email. Okay. Letter C. Okay, very good. Express the subject clearly. Okay, very good. Does someone have something different? Do you have something different, Eloisa, number one? Ramírez dijo, yes. Él dijo compensar el tiempo, right? What do you have? ¿Qué tiene usted? What do you have, Eloisa? Letter B, call the person you report to. Very good. Esa es la correcta, letter B, right? Si usted llega tarde, es importante reportarlo a la persona encargada, right? That's how you do it, right? I know in many workplaces, usted nomás dice, nomás poneme ahí que llegué ahora, right? Right. Many jobs are not like that. Right? Many jobs. Very good, Eloisa. Perfect. It's letter B. Number one, letter B. Number two, letter C. Letter C, right? La número uno, letter B. Number two, letter C, right? Siempre tiene que reportar su llegada tarde en la número uno. All right, call the person. All right, let me see. On page 36, en la página 36, page 36, there are, sigue la 3 y la 4. You have number 3 and number 4, right? Number 3 and number 4. Let me see si la puse aquí o la corté. No. Right, aquí está. No la corta que está. Can you read number three, please? ¿Qué quiere hacer la tres? Who wants to do number three? Me, teacher, Johnny. Hey, Johnny, go ahead, Johnny. Which is not good etiquette when talking on the phone? Is the letter B. Okay, letter B. Interrupt the other speaker. Very good. That is correct. That is correct. Very good. Number four. Who wants to do number four?
David. Julio. Okay, ¿quién? David. Yes. All right, number four, please. If you receive a call with your eating, which co-worker you should letter C, clear the table and ask where the call. Answer. Very good. All right, very good. That is correct. Very good. Number four is letter C. Number four, letra C, right? Letter C. Very good. Very good. Now, here it says summarize five etiquette guidelines from the order. Summarize, dice como que de sus propias conclusiones de esta estructura. Y no lo vamos a hacer. We're not going to do that. Okay? Lo que sí vamos a hacer. All right? Porque significa, si van a summarize, significa que van a tener que leer esto de nuevo, right? Y that's not what we're going to do right now. What I want you to do is part four, la parte cuatro, es así. Yo ya quiero que empiecen a trabajar en grupos. So I'm going to put you in groups and en el otro manual decía que era cuatro. I'm going to put you in groups of, say, four, para que sean cinco. ¿Están todos aquí hoy? Let me check. Si están todos, los voy a poner en grupos de cuatro. Check. No, not all of them are here, right? Okay, so we have 17, four, cuatro, seis. So one group is going to be with five, right? So we have here, you're going to, can you read the instructions? You and your judge, you're going to visit another company to make an like. All right. Dice aquí que van a visitar otra compañía, pero no. No lo vamos a hacer así. Yo voy a escribir las instrucciones. Okay, create. Ya tenía planeado esto, donde lo puse. All right. I want you to. Okay, first, vamos a estar in groups of four, right? Vamos a estar en grupos de cuatro. We're going to be in groups of four. And I want you to make or create. Create your own etiquette. No lo quiero hacer muy general. Job. For your job. All right. For your job. Yeah, you can do it like that. Your own etiquette for your job. Para su trabajo. Create your own. Si usted. ¿Te acuerdas de aquella empresa que ustedes hicieron? Right. Nomás imagínense de nuevo. No es que se van a regresar a eso. No, no, no. Just imagine. Nos vamos a ir a ese punto. Hasta ese extremo de que ya son independientes, ¿ok? Aquí yo no les voy a decir qué es lo que van a poner ustedes. Create, I want you to create. Ustedes van a crear su propio, your own etiquette for your job, ¿eh? Para su trabajo.
Imagínense que ustedes son los jefes, right? Y usted quiere algunos códigos de normas en su trabajo. No la visión y la misión, no. En el trabajito ahí con sus compañeros de trabajo. Mira, aquí nosotros vamos a ser puntuales. We're going to respect each other. If you're late, aquí lo que miramos anteriormente, si llegaban tarde, tenían que reportarlo al encargado, right? O a la persona que está en esa área que uno reporta cuando llega tarde. Or what? What do you think? Right? ¿Qué más? Etiquette for your job. You decide. Ustedes decidan. Right? Vean aquí lo que dice. Etiquette manual here. Right? ¿Pueden ver este aquí abajo? Can you see this down here? Dice etiquette manual, manual year 2000. Ustedes van a poner 2021. Prácticamente ustedes van a hacer un your own etiquette tipo manual, like a manual. Este lo pueden poner el título. Etiquette manual year 20, ¿qué? 2021. Para este año. Okay. Ahí está un ejemplo. Greet everyone in the facilities. Este es un ejemplo. ¿Qué significa greet everyone in the facilities? Salude a todos en las instalaciones. Exactamente, right? Right. Puede estar la instalación allá de descarga donde bajan los camiones y allá está la recarga donde suben, shipping, right? Delivery, hasta human resources, a cruzar la calle está recursos humanos, right? And then in front of the building or behind the building is the main offices, right? Headquarters, right? However, I want you to create your own. I'm going to give you, voy a poner en grupos, you create your own, right? Now, ya, estas son las instrucciones nomás. ¿Cuántos me van a poner? ¿Cuántos van a hacer manual? Seis. Six total. Six total. Toyota voy a poner yo aquí. Total. Right? Six total. Six total. So aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Greet everyone in the facilities. No va a ir incluida. Este es nomás ejemplo. Greet everyone in the facilities. So, no van a poner eso. Eso es un ejemplo. You're going to do your own, sus propias. All right? Let me see. Okay, voy a borrar esto. Now, remember, anteriormente les di una aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan estas cuatro que vinamos temprano? Right? Those are other examples, right? Other examples, pero no las pueden utilizar estas. Maybe one. Si pueden utilizar una de estas, si quieren, la pueden. Nomás una. Ok. Only one. Ok. Las demás son propias. Si quieren utilizar una o su propia, está bien. But if you want to use one of these, si usted quiere utilizar una de estas porque le gustó, pueden utilizarlas. Right. Teacher. Expresiones, sí, ¿verdad? O algunas palabras que dice ahí, si las podemos ocupar. ¿De estas? Yes, ajá, digamos apoyo y evitar. Oh, sí, sí, pero no el tema principal. No, o sea, I don't know. Okay, yeah, that is correct, that is correct, Julio. It's like treat, tratar, wear, utilizar, but the main points, los puntos principales, pueden utilizar uno de estos, pero no más uno. Y si no, pues pueden hacer sus propios, right? Pero si quieren utilizar one, you can use one. Okay, class, I'm going to put you in groups. And that will be the end of the activities. All right. All right. So it's time to put your own thoughts, sus propios pensamientos. Let me see. All right. You have. I'm going to give you like unos 8 minutos if you finish, probably more. Le voy a dar so you can dialogue, unos 10 minutos máximo. I want you to create it. Quiero que lo crea either digital or in paper, digital o en papel. All right?
su manual, your manual etiquette for 2021. All right, let me see. I'm going to put you in breakout rooms. One, two. Efrain, are you still in a meeting? Efrain, are you still in the meeting? Okay. All right, entonces lo voy a dejar aparte. All right, let me see. Four. ¿Cuántos hay aquí? Right, algunos van a estar con tres. Three people. Let's see. Teacher. All right, get ready. Yes. Ya los mando en grupo. What happened? Ya los mando en grupo. Oh, okay. ¿Ya le cayó, Oscar? Hello, Jessica. Well, hello. Hello. En Argueta, los voy a poner en otro grupo, okay? Okay. Porque algunos no entraron. All right. Some of them, ahí están en la clase principal, pero no han entrado, all right? Let me see, I'm going to put you in another room, okay?
Enviar grupo, por favor. What happened? Trinidad? Es que me salí, me dejó el internet, entonces estaba con Johnny. Okay. ¿Con quién estaba? ¿Con Johnny? Sí, con Johnny. Con Johnny, Lizette y Oscar Ramírez? Yes, okay, ahorita la pongo ahí. Thank you. Okay, no problem. Room number 5. Okay, Trinidad, ahí está. Okay, welcome back, everyone. And I hope you managed to finish in groups your etiquette, right? Your etiquette. Now, let me see. All right. I hope you finish your etiquette, and tomorrow
You can, bueno, si me lo pueden mandar, you can, una persona del grupo, de ustedes, one person, and then we can look at it tomorrow. La podemos discutir mañana, the etiquettes, right? Compare etiquettes with one another, with other groups. Lo voy a poner en grupos de nuevo mañana para que vean los etiquettes de alguien más, and then you can discuss the etiquettes from one place to another, from one company to another. Now, thank you for your participation en esta actividad en grupo. Remember, tengan siempre los nombres de sus compañeros, siempre cuando hagan una actividad en grupo, para yo escribirlo aquí en mi cuaderno. All right? So, have it ready. Any questions? Did y'all finish? ¿Terminaron? Everybody finished? No, teacher. Okay. Okay, you didn't finish? ¿Quién no terminó? Solo una nos faltó, teacher. Okay, so we have two. Hay dos aquí. All right. Anyone else? Nos faltaron. A nosotros nos faltaron. Okay. Como... Okay, no problem. All right. Ya veo que quizá un poquito más tiempo. Tomorrow, I'm going to give you a little bit more time. Okay. Y si aquellos que terminaron quieren hacerle un diseño ahí or something nice, el logo de la empresa y todo eso, lo hagan bien formal, pues ahí les da tiempo también para formalizarlo también, right? So you can make it more formal, more nice, pretty colors, different things. Make it a nice etiquette. Remember, it's like a manual, okay? Como un manual de ustedes como empresa. So don't worry, I'll give you some extra time tomorrow, okay? Some extra time tomorrow. Okay, let me see. Coreas. Yes, teacher. Okay, no se olvide las tareas, okay? Nomás un recordatorio. Okay? Thank you. Thank you. Espero lo tenga listo para mañana desde clase. Jorge. Jorge. Okay. Sí, teacher. Okay, espero tenga ni siquiera el 80 para mañana. Okay. Y Oscar Ramírez. Right? Yes, teacher. All right, son ustedes tres nomás. All right, los demás, you're cleared. All right, so I hope you have it ready by tomorrow. Jorge y Oscar, ustedes están a 60%, así que no le faltan más que unas cuantas más y para llegar al 80, right? Oscar, pues usted ya sabe dónde está ahí, pero yo sé que lo va a cumplir, right? All right, great. Espero así sea, right, for all of you. And have a great night. Let me see, I have to do the final attendance. Vamos a hacer la asistencia final. Let me see. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Okay, no answer. Eloisa. Present. Okay, thank you. Efraín. Okay, I know you're here. You're probably still, okay. Ya veo tu mensaje. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. All right. Let's see. Johnny. Present. Okay. Jonathan. Jonathan. Okay, no answer. Jorge Argueta. Present. All right, very good. Jose Argueta. Present. Thank you. Jose David Rivera. Present, teacher. All right, thank you. Jose Santiago Escobar. All right, no answer. Juan Conrado. Present, teacher. All right, thank you. Julio César Merino González. Present. All right, thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Okay, very good. Oscar Coreas. Present, teacher. All right. Oscar Ramirez. Present, teacher. All right. Rosa Lisette. Present, teacher. All right, thank you. Vicky. Present, teacher. All right, Victoria. Present. All right, and Jessica. Jessica. Okay, cero. All right, let's see. All right. Otra cosa que le quería decir ya, para que lo sepan también.
remember that si ustedes entran a la clase, right, y nomás entran por unos minutos, aunque entraron cuando yo dije, cuando yo llamé la asistencia y aunque contestaron, pero nomás en ese momento estuvieron y ya después ya no lo vi, es posible que siempre reciban una llamada administrativa. ¿Ok? So, es posible, nomás les digo que es posible. All right, so thank you. All right, una pregunta, Gustavo. Hello, teacher. Hi, nomás quería preguntarle alguna razón por la cual la actividad de ayer de clase no la entregó. Okay, everybody era else. Relación, era huh? Con relación al correo, teacher. No, era antes de eso. Lo del correo no lo hicimos hasta hoy. Era el de utilizando el should. Al should y el shouldn't. Sí lo tengo, teacher. Ah, okay, si me lo pueden. ¿Se lo mando ahorita? Sí, si usted quiere, para que no le agregue incompleto esta actividad. Ok. Si me la manda, si me la manda, le borro el nombre, no hay ningún problema. Ahorita, teacher. Ok, great. Thank you. Eso bueno, es. Gracias. Thank you. All right, class. Thank you for your attendance today, and thank you for being participating in the class. That is very important. And I see you tomorrow, except for, el único que se queda hoy es Misael. See you tomorrow. Yes, have a good night and be ready tomorrow. Good night, okay? Teacher. See you tomorrow. Bye-bye. All right. Mañana terminamos section 3. Complete, just vocabulary. All right. And review. Y repaso. All right. No mames, Misael. Good night, everyone. Thank you for your participation. I will remove you, Julio, don't worry. Sáqueme, teacher. Yeah. All right, let me see. Gustavo, usted también. All right, let me see. Remove. All right. Hello, Misael. Hello, teacher. Hi, all right. Any questions? ¿Alguna pregunta sobre los temas que hemos estado mirando? The topics that we have been seeing. Ahorita con lo del correo me he quedado así, teacher, así. ¿Cómo qué? Ah, no sé cómo le podía decir. No tan aseguro, seguro, right? Ajá. All right, así. No problem. Hey, no te preocupes, ahorita vamos a ver. Right? Sí, ahorita lo estoy haciendo, teacher, ahorita. Ok, no problem. Ok, aquí prácticamente está el guía para ustedes. Here's the guide for y'all. All right, let me see. Here's the guide. Let me see. Okay, so as you can see right here. ¿Verdad que teacher? Eso dice, right? Rating, your rating. Ok. Digamos que es. ¿Dónde? Esas letras celestes. Ah, aquí. Digamos aquí. Era, ajá. Donde dice reasons. Ajá. Ahí. Razones para escribir su carta o correo. Esto no, sí. esto no tiene que ver con esto. Esto nomás es lo que está como en colores. Nomás son como observaciones para que ustedes tomen nota, ¿ok? Razones para escribir este correo, no contracciones. Contracciones pueden ser utilizadas con informo, expresiones para dar las gracias. Y luego estas son. Ah. ¿Ok? No es que esa, no es que, ya, no es que esas sean como parte de una respuesta o parte del contenido. No, no. Esas son las observaciones. O si están como subrayadas. Right. Son observaciones para que ustedes tomen nota, right? That doesn't mean que eso es parte de la oración o parte de una respuesta.
Es como instrucciones. Mm-hmm. Okay. So tell me, Misael, what is the difficulty that you're having? ¿Cuál es la dificultad que tiene? What is the difficulty you have? Remember. ¿Tienes ahí lapicero ahí, lápiz, right? Lapicero y un cuaderno. Sí, aquí tengo. Bye, bye. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Número uno. Right? Number one. El correo, right? Un correo, eso es obvio, right? El subject. ¿Ves aquí donde dice subject? ¿Ves mi icono? Yes, teacher. All right. So, vas a poner un tema, un subject, que es prácticamente un tema. Un tema oficial, como aquí dice, meeting de oficina o administrativa, reunión, whatever you want, something related with tema con work, right? Your office or yes, your job, su trabajo. Teacher. Uh-huh. Yo había hecho uno que le había puesto información de proyecto. Okay, very good. Information of projects, right? Okay, then number two. Después, el saludo, right? The greetings. El saludo, greetings. Okay, greetings. ¿A dónde es, teacher? Vaya, donde dice aquí, dear Mr. Spence. All right, pero puedes utilizar todas estas. Dear sir, dear madam, dear Mr. Brown, como un apellido, como está aquí, dear Mr. Spencer. Or, a quien le interesa, right? To whom it may concern. Si no sabes, prácticamente lo estás diciendo como a quien interesa tu correo, right? Pero normalmente es bueno que pongan el nombre de la persona. Dear Mr. or Dear Miss. Siempre con Mr. or Mrs. Right. Digamos, si me lo vas a mandar a mí, ¿cómo va a ser? Sería Dear Henry. No. Dear Mr. Henry. Yes, right? Uh-huh. Very good. Y luego la coma. Remember, después de los greetings va una coma. Mm-hmm. Okay? Y luego, espacio. Y luego pones un espacio, right? Enter, o lo que sea, right? Y luego empiezas. Tu oración principal es esta. Dicen opening statements. En contestación a su carta, gracias por su carta de la fecha, right? Concerning, right? Que contiene o acerca de. Thanks for your email, gracias por su correo, bla, bla, bla. O después de la llamada, thank you otra vez. Y la última, I am writing to inform you that. Le escribo para informarle que, right? Que es el tema que está aquí iniciando en el correo. ¿Lo ves? I am writing you, I am writing to inform you, right? Y luego empiezas. Le escribo para y luego. Ahí dice, I am writing, le estaba mandando la información o la causa de él o el problema. Exactamente, exactamente. Right? Pero aquí le está diciendo que va a haber una reunión para la siguiente semana. Next week. Right? Ese es el correo. Pero ustedes van a crear su propio correo. No es que van a escribir este. Pero van a iniciar. Puedes iniciar con I am writing to inform you about. Te escribo para informarle qué. O para preguntarle. ¿Yes? Para iniciar para iniciar, digamos, el contexto. Porque sale I am. Cuando pones I am, te sale less en el traductor. Digamos que no puedo poner, ¿cómo le puedo decir? I am no te va a salir less. Escribe I am, escribe esto. I am. I. No te va a decir less. Mm-mm. Yo soy.
Yo soy sale. No. Yo estoy. Ah, no. Ajá. Me equivoqué, me equivoqué. Vaya, pues, vaya, pues. Ay, y trata de no usar Google para cosas tan simples como I am, ¿ok? Como el verb to be. Alright. Pero si lo necesitas, utilízalo. Pero no te va a servir Google 100%, ¿ok? Nunca. Bueno, teacher. Nunca, ese es mi consejo. Nunca te va a salir Google como traducción al 100%, jamás. Porque el contexto en el cual lo estás utilizando es un contexto formal, ¿right? Sí, así he visto, teacher, que hay veces que pongo algo y al volverlo a traducir me sale otra cosa. Exactly, ahí right? No te sale exactamente lo que. Exactamente, porque. Buscar ahí. Exactly, right? So aquí está diciendo, yo estoy escribiendo para informarle sobre una reunión que va a ser hecha en la oficina la próxima semana, next week. Es vital que usted atienda la reunión porque ahí se decidiría si usted continuaría con el trabajo en la empresa o no. Este es el correo. Si no puede asistir, por favor, contácteme. Por favor, remember, después de la introducción, después de poner el opening statement, usted va a empezar su correo breve. Breve. Brief. ¿Ok? Derechito al punto. No va a ser una gran historia. ¿Alright? ¿Qué les dije ayer? Dos o tres líneas máximo. ¿Alright? Sí. Cuando llegue la última oración, usted va a colocar lo que se le llama closing lines. ¿Lo puede ver aquí? Sí, teacher. ¿Alright? Closing lines. Las líneas de cierre. Thank you for your help. Thank you for your time. Thank you for your assistance. Thank you for your support. Gracias por su apoyo, su asistencia, tu tiempo, como usted quiera utilizar. O realmente agradezco la ayuda. Realmente agradezco el tiempo, asistencia, el soporte que usted me ha dado. O gracias una vez más por su ayuda en este asunto. Right? Whichever one, right? Y en Google, ahí sí, en internet puedes encontrar un montón de expresiones de cierre, pero siempre con thank you, siempre agradeciendo, right? Aquí dice please, por favor, también please contact me y luego cierra, ahí se cierra y luego dice yours sincerely, atentamente su nombre, Misael Rivera, ¿ok? So sí, van a poner esto, sí quiero que lo utilicen, yours sincerely y es todo. Vale. Y es todo. Ya se lo va a mandar. Va pues. Ok, Misael. No problem. Thank you. Thank you. And I hope you understood everything. And let me see. I'll see you tomorrow. Okay. Okay, this was your 10 minutes. Estos fueron sus 10 minutos para cualquier duda. Thank you for staying, Misael. Gracias. All right. See you tomorrow. Good night.